Oh, good evening. Hello, teacher. Hello, hello, can you hear me? Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, thank you. Una consulta, teacher. Amén. Acabo de estar haciendo los ejercicios del número 6 y pues por no seguir la instrucción no coloqué el punto al final de cada oración y todas me salieron malas. La volví a poner y obviamente ya corregí, ¿verdad? Pero no sé si eso, igual ya no se puede rescatar nada. Sí, se puede rescatar. Ah, ok. Hay que leer las instrucciones. Sí, de hecho sí lo había leído, ¿verdad? Que iniciara con letra mayúscula, capitalera, y el punto, pero pues, al estar ordenando las palabras, pues ahí se me olvidó colocar el punto. Okay. Pero lo bueno es que ya logró arreglarlo, ¿no? Sí, ya. Okay. How is the weather in your areas? ¿Cómo está el clima en su área? Right. No raining at all. Right. No hay lluvia, no hay lluvia. Sí, hay lluvia, hay lluvia. Okay. How do you say tronando, teacher? Like, well, when we see, cuando vemos que está relampagueando, es lightning, lightning. Lightning. Yeah. Okay, it is lightning. And suddenly we can say thunder too. Bueno, en algunas estoy viendo unos reportes, en algunas áreas se está yendo la energía. Esperemos que no sea el área de alguno de ustedes. Aquí hay apagones. Eso es lo que están reportando en varios lados. Bueno, Raúl está reportando también que no puede estar. Tiene trabajo hasta las 10 p.m. el día de hoy, dice. La energía. Dependemos de la energía. Don Germán is there, Don Germán de Jesús. Yes, good evening, teacher. Good evening, sir. How are you? How do you feel today? Very fine. Thank you. Okay. Okay, do you remember that I told you that today we are going to make a review about some activities that we were doing yesterday? Hoy haremos como un repaso de algunas actividades que estuvimos haciendo ayer.
Okay. Hold on a little bit. Un par de segundos. Como les dije al inicio, mi máquina se reinició. Aun y cuando le había cambiado que se reiniciase en otra hora o en otro día, pero no quiso. Se puso rebelde. Se puso rebelde. Bien, me gustaría saber también cómo van con las actividades en la plataforma. En mi caso, teacher, no me queda mucho tiempo, pero espero al final de la clase terminar la primera actividad y si pues, se puede la de ahora. Ok. El video de ayer no lo han subido aún, teacher. Sí, está. ¿Será? ¿A qué horas lo vio? Ahorita lo estoy revisando. No aparece. Al menos a mí no me aparece. Déjame ver eso. Dáleme un segundo, por favor. ¿Alguien más ha revisado eso? Sería el de las seis, ¿verdad? Sí, el de las seis. Déjeme ver, ahorita le digo. Sí, debe de estar, porque, bueno, en la mañana que lo dejé subiéndose. Me apareció la notificación que ya está arriba, pero déjenme verlo ahorita para estar seguro. Veamos. Posiblemente sea por efectos de lluvia. También mi inter se ha puesto bien baja. Cuesta que carguen. No, está en la lista. Es el último. Se lo comparto para que lo vea. Se lo comparto para que lo vea porque sí está. Es este. Aquí está, 8 del 8 del 2022. ¿Sí lo logra ver? Sí, sí, lo estoy viendo. Yo lo, sí. lo estaba viendo desde la plataforma. Sí, yo lo veo desde el canal, que es donde yo lo subo. Y sí, ahí está.
Ahí están todos. Que por cierto dura 2 horas con 21 minutos y 48 segundos. Es decir, ahí está. Bueno, hoy hemos avanzado en tiempo, pero no en participantes. Posiblemente se deba a problemas por lluvia, por desconexión de datos, falta de energía, etcétera, etcétera. Bien, solo permítanme revisar la plataforma. Hello, sir. Yes. Yes. Hola. ¿Y eso? Hello. ¿Será que se está deteniendo de grabar o qué? Creo que hay problemas con la conexión, teacher. Sí, eso estoy viendo, que se queda inestable por ratos. Ahorita me están oyendo, ¿sí? Sí, yes, teacher. Yes, sir. Sí, pero por ratitos como que sí hay... hay problemas. Ahorita acaba de haber un corte acá. Bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Teacher. Hello. I was checking the how do you say platform. I was checking the platform and we don't have the video of yesterday. Ah, eso es lo que estoy tratando de hacer, de ingresar a la plataforma, pero okay. Thank you. Pero no se me desconectó en ese momentito el internet para poder entrar a ella. Pero permítame un segundo. Es lo que necesito ver. Pero no me deja ver. Déjenme ver. Good evening, teacher. Good evening. Déjenme ver si lo puedo hacer desde otra compu. No me deja. No, ahorita está bien. Veamos si podemos entrar a la plataforma.
Sería la sección 2, ¿cierto? Bueno, déjenme ver. Sí, está tardado. Sí, es cierto, no han subido la... No está... El video de ayer no está. No sé por qué. Esta sería la 7 de hoy. Esta sería la 8. Sí, en efecto, no la logra cargar. Carga otra cosa. No sé por qué, pero ya les mostré... Les he mostrado justamente el canal de YouTube. Lo que podría hacer tal vez compartirles el link y así lo puedan ver. Porque no sé por qué no está acá. Pero sí, ya debería estar. No nos aparece. Bueno, vamos a hacer la asistencia. Bueno, aquí la tenemos. Ok. Solo 13 personas tengo el día de ahora. Alexander Vladimir Peña. Hi, teacher, present. Ok. Ana Elizabeth Sánchez de Aguilar. Present, teacher. Ok. Ana Lizeth Pérez Colindres. No. It's not here. Ana María Martínez Navarro. Ani Damali Villalobos. ¿Está o no está? Brian Ernesto. Present, teacher. Ahí está, Brian. Cindy Elizabeth. Present. Ok, Cindy. Cruz Ángel López. Present, teacher. Ahí está. Dinora. Hola. Present. Okay. Elmer Joao. Present, teacher. Fátima del Carmen Mendoza Reyes. Germán de Jesús Domínguez Uribe. Present, teacher. Ok, Irma Guadalupe Lemos. Present, teacher. Jonathan Ernesto Cermeño Baires. Present, teacher. Okay.
Juan José Paño Salguero. Juan José no se ha presentado. Juan Pablo Rodríguez Molina. I present the chair. Okay. Mario Roberto Solís Aguilar. Mario, he's not here. Mauricio Alfredo Domínguez. No está presente porque se quedó trabajando en la empresa y no sé hasta qué hora voy a trabajar. Creo que déjeme revisar si es él el que me dijo que tiene turno. Hasta las 10. Alguien me mencionó eso. Veamos. Alfredo me dijo que tiene turno a las 10. Raúl Alfredo. También se pone en la empresa produciendo. Silvia Patricia. Present teacher. Ya veo que no le gusta el primer nombre. Fátima del Carmen. Fátima. Emito. Fátima del Carmen. Cristian Denis Marroquín. No apareció. Anderson Francisco. Present teacher. Ahí está. Apareció, hoy sí apareció. Anderson. Ok, bienvenido, Anderson. Se nos había perdido por ahí, ¿cierto? Sí, ayer no pude estar. Ok, Melissa Elizabeth Argueta. No apareció doña Melissa. Bueno. Okay, let us see the book that we are going to use today. Okay, before we start talking about the new topic, we are going to make a kind of review. Vamos a hacer como un review de lo que vimos ayer. Un segundo, por favor. Okay, we are going to start right here in this page. It's going to be. Vamos a iniciar en la página 20, ejercicio 5. Okay, yesterday we were working this activity. Estuvimos trabajando en esta actividad. Me gustaría que alguien nos resuelva la número 2, aunque esa creo que sí la hicimos también. Para luego hacer el ejercicio, la número 3, perdón. I everyday notes in the meeting take. Y la number 4 at the reception, Carlos and Mauricio from answers. Sí. ¿Quién resuelve? Thank you.
No, teacher. Okay, number three. So yeah, I take notes in the mic every day. I take notes. Sí. Yes, and I take note in the meeting every day. In the meeting, every day. In the meeting. In the mirror. Okay. Every day. Yeah. Okay. Thank you. Number four. At the reception, Carlos and Mauricio for an answer. I think it's Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Okay, ahí comparen por favor para ver si lo tienen. Luego, por cuestiones de tiempo. I'm going to stop here. I remember I told you to resolve another exercise. También me recuerdo que les dije que resolvieran el otro ejercicio de la explicación que dimos el día de ayer. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Que por cierto les dije, agarren capturas. Ok, un segundo, ya se los proyecto. Yo tenía entendido que el ejercicio que íbamos a terminar era este que todo el mundo hace. Sí, el de los 9 ítems. Ahorita les muestro. Ah, ok. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando sobre los inflection de S y ES cuando los verbos terminan en ciertas letras? Y por ahí aparecían unas oraciones que yo les dije que le hicieran captura para resolverlas. Es decir, estas, vean. Esas que están ahí donde dice complete using the pair in parentheses. In English, in their correct form. Número uno. Who wants to do it? Who wants to resolve? ¿Quién resuelve la uno? Me, teacher. Okay, dice. I have some video games. Okay, I have some video games. Number two. Ruleta. Is Vegeta. Ah, no, sorry. Ah, quieren que usemos la ruleta. Ajá. No, yo pienso que para avanzar más, ahí sí, usted lo puede elegir, teacher. Sí, lo vamos a hacer así más fácil. Vamos a usar otra mecánica. Mi number two. Eso. Ok. Sería mejor que cada uno de ustedes fuese participando. Ok, número dos. Who wants to resolve? Okay. Vegeta has bad temper. Okay. ¿Por qué uso has? Porque es tercera persona. Okay, perfecto. Yes. Número tres. Number three.
Bye, teacher. Okay. Mr. Rossi does yoga. Master Rossi does una consulta. Rosy sí se refería a ella, ¿verdad? Entonces tendría que llevar... No, ese se refiere al maestro Rochi. El maestro Rochi, el viejito, creo. Sí, el viejito que tiene la barba. Sí, es el Master Rochi. No vio la serie, okay. No vio la serie. No me gusta mucho, pero... Ok. Entonces, si habla de él, no tendría que llevarla a esa, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, sí, ¿verdad? Porque es he, ¿verdad? Master Rashi. Yes, okay, number four. Hey, teacher. Okay. Number four, we watch Naruto every day. Okay, we watch Naruto every day. Excellent, number five. Hey, teacher. Okay. They wash the dishes. They wash the dishes. No hay inflexión porque no usamos tercera. Ok, number six. Me, teacher. Ok. Goku and Mil goes to the movies. Check it out. Llevaría la ES. ¿Por qué? Porque ¿Cuántos sujetos tengo? ¿Uno o dos? Dos. Ah, entonces ya no es singular. Ajá, es cierto. Goku y Mir go to the movies. Ah, ok, go to the movie. No se confundan solo porque ven un nombre acá, pero aquí está el otro, ¿ve? Entonces ya son dos. Eso se llaman distractores, para ver si comprendió. Ok, number seven. Number seven. Me, teacher. Ok. Bulma watches action movies. Ok, Bulma. Watches. Action movie. Uh-huh. Sí, ahí podría, aunque lo correcto sería watch. Watches. Watch. Action movies. Okay, thank you. Number eight. Me, teacher. Okay. Trunks and Goten play together. Okay, Trunks and Goten play together. Sí, inflection or no inflection? No inflection, okay. ¿Por qué? Porque tenemos dos sujetos. And the last one, number nine. Me, teacher. Okay. We do exercise. We do exercises. Okay, bueno, eso me indica que sí, hemos entendido, hemos comprendido lo que hemos estado hablando. Pero hay algo más todavía, creo, por acá. Let me see. No. Hold on a second. I need to go back because I have something here. Okay, de estas, no sé si las hicimos todas, más creo que sí. Yes. Okay, I'm going to go back again because I need that you create some sentences. Ayer les envié una tabla de verbos. Espero si la hayan visto. Ah, ok. Aquí tenemos, recordando esto, a los verbos que terminan en estas letras les agregamos IES al final y en las terceras personas. Al final de las terceras personas solamente, cuando no hay terceras, o sea, he, she, and it, no hay inflections. Ok, ahora lo que quiero es que cada uno cree
un par de oraciones, no necesariamente usando he, she o it, pero si los usa sabe que va a llevar inflection, que sean en presente simple. Auxílense de la tabla de verbos que les di ayer. Ahora no necesitan escribir eso porque para si alguien me dice, ok, let me try, y you start doing. Tan pronto las tenga, me va avisando para ir compartiéndolas. ¿Cuántas oraciones dijo teacher? No le entendí muy bien. Sí. Ok. Okay. Did you finish?
Okay, let us see if you finish. Did you finish? Yes. Okay, let us see what you have. Who want to share it? Okay, iniciemos con Annie. Annie, could you share it with us? Annie, are you there? Ay, teacher, perdón, es que acabo de entrar porque no pude más temprano. Tengo compromiso los martes y no sé qué están haciendo. Ah, ok. Tranquila, estamos creando oraciones en presente simple. Ok. Ok, veamos qué nos dice Anderson Molina. Anderson. ¿Dónde está? Irma Guadalupe. The begins tomorrow. She bends the paper. Only that. You repeat the lesson. Repite la última, por favor. She bends the paper. Ah, she bends the paper. Okay. ¿Sí entendieron las oraciones que dijo la compañera? ¿Sí? Bueno, si no, busqué en la lista de verbos, ven, y se va ubicando. Ok, veamos quién más sigue. Alexander, your turn. Hi, teacher. Okay, Mario drinks the cook. Okay, Mario drinks. Okay. Drinks. She knows he loves her. She knows he loves her. I heard the music. I listen to music. It's better in that. Okay. I listen to music. And Carlos runs the marathon. Okay, Carlos runs the marathon. Okay, thank you.
Veamos quién más está levantando la mano y dice, me, I want to do it. Ahí está, Dinora. She write a letter for her boyfriend. Okay. I have class 5 days a week. Okay. Esta tengo dudas, pero por eso quiero decirla para que me la corrija. Okay. It fly to sky. ¿Eso es correcto? Fly to sky. Is that in, it, it is that in that way? Sí, lo único que, bueno, ahí el it sustituye a cualquier objeto, hasta un USO, hasta un objeto no identificado puede incluirlo. It flies to the sky. Okay. Sí, eso, el objeto vuela, la nave vuela hacia el cielo. Ok, perfecto. ¿Quién más? Dice don Brian. Okay. La norma número uno sería I play football. La segunda es I have a smartphone. Y la última es she has dog. She has? She has dog. Perdimos la conexión de dos en un instante. Okay, so Mario. So Mario. Mi teacher. Okay. I speak English. You eat breakfast. He lives in New York. And she goes to a school every day. Okay. ¿Alguien más? Mi teacher. Okay, analice it. He lives in Santa Tecla. Okay. They cook a dinner. They cook dinner. Carmen has a cat. Carmen has a car. Okay, perfect. Okay. Good job, good job. Thanks. Okay, somebody else? Mi teacher. Mi teacher. Tengo dos al mismo tiempo. Wow, ¿y quién fue quien más dijo? ¿Mi? ¿Una lady? Yes, me. Ok, tú y después va yo a. Ok. She reads the book in the bookshop. Ahí tengo duda, no sé si cuál es la palabra correcta para library. Library. Ah, library. She reads. She reads the book in the library. He eats a potato. I meet a new friend in the school. Okay. I meet new friends in the school. Okay. Okay, let me see what else we're gonna do. Okay, I got it. Well, I guess you already have an idea how to create sentences. And now let us talk about yes, no questions. Ahora veamos cómo hacer yes, no questions. Okay, this is the form of yes, no question with an auxiliary or helping verb. Tenemos ahí cómo formar las preguntas de sí y no, o sea, preguntas que su respuesta puede ser sí o puede ser no.
Ah, okay. According to number one, with an auxiliary or helping verb. Puede ser con un auxiliar o con un helping verb. Move to the auxiliary verb to the front of the sentence. Ejemplo. This is an example. I got this sentence. We are in class. Si estoy usando un helping verb, in this case, tengo el que está en color yellow. Entonces lo voy a mover. La forma del be, que puede ser am, is, o are, la voy a mover hacia el inicio con letra inicial mayúscula. Y la pregunta va a decir, are we in class? ¿Estamos nosotros en clases? Everyone is going to the game. ¿Cómo hago la pregunta? Fácil. What I need to do is just to switch the be form to the beginning. Is everyone going to the game? Observe, por favor, para que después sea fácil. Ahora dice the form of yes no questions with the be capula. Move the be capula verb to the front of the sentence. En este caso, estamos hablando en tiempo pasado. El pasado de is es was. Alguien me manchó la pizarra. ¿Quién pudo ser? ¿Serán los fantasmas? Okay, dice, Pamela was a graduate student at that time. Now the question, was Pamela a graduate student at that time? ¿Qué significa esto en español? Veamos. Según un traductor de Google, parece que was estaba. Recordemos que el be tiene dos significados, ser y estar. Pamela was a graduate student at that time. ¿Sí? Pamela era una estudiante graduada en esa época. ¿Sí? ¿Era Pamela una estudiante graduada en ese momento? With other verbs, do will function as the operator in yes no question. Veamos cómo hacemos usando do. ¿Por qué voy a usar do? Porque no tengo ninguna forma del be. Dice, Allen plays the organ on Sunday. Como no tengo ninguna forma del be aquí, entonces para hacer la pregunta voy a usar, como estoy hablando de Arlen, aquí también voy a tener cuidado y voy a pensar en las terceras personas. Y en este caso, como Arlen es tercera persona, entonces be es en presente, voy a usar does. Does Arlen play the organ on Sunday? ¿Se comprende? Si aquí no estuviese Arlene y estuviesen dos nombres, entonces, ¿será que voy a usar do o voy a usar das? Dime. Sería do. Sería do, así es.
Okay, the meaning of yes, no question. Some yes, no questions suggest the person has a prior knowledge about the question. Look at the difference in these two examples. Aren't you going to the store? Or are you going to the store? And we have something there that said a student should be taught when to use aren't and are. ¿Qué sucede ahí cuando uso negativo y cuando uso positivo? En la primera, ¿será que ya tengo como un conocimiento previo de que la persona no quiere ir a la tienda? Así es, porque sería do not en la forma larga. En la forma contractada sería don't. Sí, pero en este caso estamos usando are. Aren't you going to the store? ¿Estás tú yendo a la tienda? No estás yendo a la tienda, ¿cierto? Are you going to the store? Cuando ya tenemos algo previo, tenemos algo que se llama prior knowledge about the questions. Como quien dice que alguien no quiere hacerlo, entonces puedo usarlo. Pero veamos el siguiente. Don't you have a sandwich today? Or do you have a sandwich today? ¿Cuándo uso el negativo? Cuando por algún motivo alguien dijo, no quiero sándwich hoy. Entonces, pero por educación se le pregunta, ya usando el negativo. Ok, typically a EL student will use yes no question more than other types of question because they will understand an answer of yes no question. When other forms are used to answer yes no question, your student may need help understand this phrase. Example, I guess so, maybe, I doubt it. Cuando las otras formas son usadas para responder la yes no question, estudiantes extranjeros o estudiantes de inglés como segundo idioma van a necesitar entender alguna frase, como por ejemplo, I guess so. Yo creo, maybe, quizás, I doubt it. Tengo mis dudas. ¿Sí? Porque podría suceder que de repente alguien le haga una pregunta y alguien no se enfatice en dar la respuesta como la hemos visto nosotros. Ok, ¿qué más tenemos? Ok. Let us see if we are going to use some activities like this. Okay, we have like four different questions here. Tengo como que cuatro diferentes preguntas, ¿no? Las que hemos estudiado nosotros ahorita solamente son las primeras, estas dos de acá, usando do. Por ejemplo, do we need a pencil? Or are you my friend? Ahora cuando usamos algún auxiliary, entonces se va al inicio. Can we play outside? Will Mary go to the party? Pero como digo, ahorita solo hemos visto estas dos. Okay, let us see our material. Veamos nuestro material. I invite you to go to page number
Lo invito a que se vaya a su página número... Number 24. A la página 24 de su libro. This is how to use yes no question in the simple present. Do you find it? ¿Lo encontró? Yes. Yes. Okay, take a look at that. Dale una mirada, por favor. Okay, I'm going to share with you something else. Voy a compartir con ustedes algo más para poder dejar claro esta parte. When we talk about yes, no questions. This is the be form. Este es el verbo to be. Aquí está la manera de cómo voy a usar en preguntas. Si yo tuviese oraciones simples, sería I am. Pero en este caso, como estoy hablando de questions, va a decir am I. Si me hago una pregunta, me siento enfermo, entonces, ¿am I sick? ¿Estaré enfermo? Sí, I ask myself. Pero si la pregunta va a ser referida a alguien más, va a decir, ¿Are you happy with my job, with my work? ¿Is he in the office? ¿Is she in the factory? Are we ready? Are you prepared for the new challenge? Are they eager to learn? Entonces, estas serían las maneras. Recuérdense que al momento de crear oraciones sería they are, you are, we are. Ok, ahora veamos en ejemplos. Necesito que hagamos una práctica referente a esto. ¿Quién se atreve? Coge cualquiera de los pronombres y hacen una pregunta. Dinora. Are you study English? Okay. ¿Cómo sería la respuesta? Si es una yes no question. Si fuese yes.
si fuese positiva sería yes, I am. Yes, I am. Y si fuese negativa, nah, I am not. Okay, ¿alguien más? Are they watching TV? Are they watching TV? Yes, they are. Or no, they aren't. Okay, somebody else? ¿Alguien más? Are you paying attention? Are you paying attention? Yes, I am. No, I'm not. Okay, ¿quién más? Somebody else? Are you playing video game? Are you playing video game at this time at night? Sí, a esta hora todavía está jugando. Y era 1 o'clock in the morning. Y era la 1 de la mañana. Y estaba con el vicio. ¿Se recuerdan? Ah, se recuerdan, ¿cierto? Okay, somebody else, somebody else. ¿Alguien más? Are we work very hard today? Are we working very hard today? O podría ser, are we in the project? Are we ready? Okay, take a look at that. Traten de recordarla. Vamos a tratar de hacer algo más. Aunque la conexión creo que no está buena para hacerlo. Pero veamos si podemos compartir la pantalla. Intente cada uno escribir una pregunta usando la forma del tip. Doble clic y vamos a ver si podemos escribir. Don't forget, you need to have capital letter at the beginning. No se les olvide, necesitamos letra inicial mayúscula. Eso. Are you ready? Is she your sister? Are you read? Ahí tendría que ser, are you reading? Teacher, por el que estoy viendo en el teléfono, se mira montado todo. ¿En el teléfono? Sí, en el teléfono se mira como que estuviera escribiendo encima de lo que ya está escrito. Ah, ok.
Entonces no es compatible con los teléfonos. Ok, let me close it. Bueno, vamos a cerrar, vamos a continuar acá. Ok, tenemos también regular verb. Un verbo regulares. En este caso, usando un auxiliar. Do I, infinitive. Do you, does he, does she, does it, infinitive. Do we, plus infinitive. Do you, do they. And we have some example. Do I call you? Do I call you? Or do you call me? Entonces ya dijimos que vamos a usar does. Solamente lo vamos a usar con él, con ella y con el elemento neutro. ¿Sí? El resto, como you, como we, como they, vamos a usar do en el presente. Y ahí también. Y ahí tengo algunos ejemplos. Do I call? Llamo. Do you call? Does he, does she, does it call? Do we call? Do you call? Do they call? Entonces, es muy simple, ¿no? Ok, ahora viene la parte donde vamos a ver si es que hemos comprendido. Ok, primera pregunta. Acuérdense, son yes, no questions. ¿Y esta va a ir para quién? La voy a lanzar directa. ¿A quién? Y ahora tengo menos. Solo 13. Y el resto se fugó. Ah, ok, Cindy, para usted. La pregunta dice... Do you like fruits? Acuérdese que son yes, no questions. Solo necesito que me responda. Do you like fruit? Yes, I do. Yes, I do. Okay, yes, I do. Perfecto. Ahora, Cindy, usted va a hacer una pregunta a cualquiera de sus compañeros, ya sea usando do o does, o cualquier forma del be, que puede ser am, is, o are. ¿Difícil? Ok, está fácil, Cindy, está fácil. Usted viene y le pregunta, recuérdense que estamos haciendo esto para práctica del idioma, ¿no? Viene y le pregunta a cualquiera de los caballeros que está ahí y usted le dice, ¿Are you single? ¿Qué le está preguntando? Micrófono apagado, Cindy. Sigue apagado su micrófono. Está soltero. Cindy, se le apagó su micrófono.
Cindy, su micrófono. Bueno, entonces, no le estamos oyendo, Cindy. Entonces, de esa forma yo puedo usar cualquiera y hago las preguntas. Pero antes me gustaría saber si todos pueden ver mi pantalla cuando la comparto o no. Yes, sir. Yes, yes. Ah, okay. Yes. Let me try to do something here. Ok, Alexander tiene problemas de conexión también. Y se volvió a venir la tormenta. Bueno, aquí ya se había calmado, pero se acaba de venir otra tormenta fuerte. Ah, ok. No sé qué pasa con el micrófono. Trato de hablar, pero no me escuchan. Así es, Cindy, no le podemos oír. Ok, ¿qué hay de esta pregunta? Imagine if, that we are talking about Cindy. Imagínense que estamos hablando de Cindy y alguien pregunta, dice, does she live in San Salvador? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, she does. Yes, she does. Or no? Cambio mi teclado. Ok, en su defecto sería... ¿Qué pasó? ¿Por qué se me borró? Creo que los fantasmas están... a la orden del día. Aquí el apóstrofe no es ahí. Ok, ahí estarían. Ah, esto le hace falta una coma. Siempre lleva una coma ahí. Si fuese positiva, yes, she does, o no, she doesn't. Sería de esa forma, pero, ok, veamos el material nuestro. Y nos ubicamos en la página que ya les mencioné.
Okay, here we go. So how to use yes no question in simple present. Yes no question, do I get up early? ¿Me levanto temprano? Y la respuesta, yes, I do, o no, I don't. Do you call other companies? Yes, you do, or no, you don't. Do they transfer the product? Yes, they do, no, they don't. Do we check the policies? Yes, we do, or no, we don't. Ok, revisemos esas preguntas y lo que no se comprenda, por favor, me lo indica. Richard, es verdad que esas serían las formas cortas de responder la pregunta, ¿verdad? Sí, es precisamente porque ellas se llaman yes, no question, que solamente se responden dando estas formas. Yes, I do, no, I don't. Yes, you do, no, you don't. No necesito estar repitiendo. Si aquí dice, do I get up early? Me levanto temprano. No voy a decir, yes, I get up early every day. No necesito eso, sino que simplemente necesito el do o el don't en su efecto. Oh, okay, thank you. Pregunten, por favor. No question? Ok. Entonces veamos el ejercicio que tenemos acá. Ok, dice create yes, no question using the words in parentheses. Write the answer. Creemos preguntas usando las palabras que tenemos en paréntesis. How can we do the number one? ¿Cómo haríamos la primera? Do you work at the company? Okay, como no tengo ninguna forma del BI, entonces voy a comenzar con un auxiliar llamado do, inicial mayúscula. Do you work a company? And the answer is yes. Yes, I do. Yes, I do. Punto. Okay, de esa manera va usted a trabajar en las cuatro que siguen. Si gusta, hace un screenshot, le voy a mostrar las cinco.
Permítanme un segundo. Ok, ahí está. Okay, hagan un screenshot, por favor. ¿Ya lo tienen? Okay, I'm yes, sorry. Teacher.
Any question? Any question? Okay, tell me if you finish. Let us try to resolve now. Okay, resolvamos. Okay, number two. Somebody wants to do it? ¿Alguien quiere resolver? Número dos. Mi teacher. Okay. Do they check the product? Okay, perfect. Do they check the product? And the answer?
They don't. No, they don't. No, they don't. Okay. Number three. Ok, escribámosla para que los demás puedan verla. Y como no tengo forma del be, entonces comienzo con do, they. Do they check the product? And the answer is no, they don't. Ahí está. Número tres. They don't. Number three, number three. Do we listen? ¿Sí? ¿Qué más le falta? Do we listen to customer? And the answer? Yes. Yes, we do. Yes, we do. Ah, okay, perfecto. Number four. Do I buy a new material? Do I buy the new material? And the answer is no, I don't. No, I don't. No, I don't. Last one, number five. Do Milena and Pablo design the logo? Aquí, si yo quiero, también puedo decir, do they design logo? Pero en este caso voy a usar los nombres. The answer is? Yes, they do. Yes, they do. Okay, question, preguntas, alguien que tenga dudas? No? No, teacher. Ah, ok, entonces aprovechemos el tiempo y vayámonos a algo más. Observe el chat de Zoom, por favor. Ahí le compartí un link. Le pido que acceda, por favor, lo más rápido posible. No tengo a nadie aún. Tengo a Elmer, Alexander. Eso, tengo a Cindy, Irma, tengo a Ana Lizeth, Brian. Juan Pablo. Tengo 10, me falta.
Jonathan. Dinora. Ok, ¿quiénes hacen falta? ¿Quiénes faltan? Solo deben darle clic on the link. Double click. Pero aquí ya tengo menos. Sí, 13. Se han ido perdiendo la señal varios. Ok, tengo los 13. Vamos a iniciar. Lea despacio y elija una de las opciones que tenemos. Ojo, dice, estructura la oración y hay algo que les hizo falta. ¿Cuántas personas respondieron? Solo dos. ¿Qué pasó con el resto? Ah, enviarlo y dejé acabar el tiempo. Ah, es que es porque vi que se me estaban durmiendo, entonces por eso dije, voy a buscar algo que en 30 segundos los despierte. Ok, pilas en la siguiente entonces. Y ojo, Dinora, hubo algo que le hizo falta. ¿Se dio cuenta? Hasta que ya lo había enviado, ¿cierto? Sí, y es que el problema es que mi teclado estaba en español y no encontraba el... Y no encontró el signo. Ok, pero lo bueno es que se despertó en ese momento. Bueno, estoy esperando a don Germán, a Alexa. Bueno, quizás por estar en la otra aplicación no pueden tener cámara. Ok, no problema, sigamos. Ok, siguiente. Tiempo, tiempo, 10 segundos. Todavía hay alguien que no ha respondido. Bueno, se nos quedó alguien sin responder. Elizabeth. Ok, siguiente. Okay, siguiente. Solo una pregunta. Tan pronto termina, ¿pueden ver el score? ¿Quién va en primera posición o no? No, teacher. Y en la esquinita sale como... Creo que es en el lugar en el que uno va. En la esquina superior derecha
Sale una medallita. Ok. Sí, creo que ese es. Una medalla morada y unas letras blancas. Bueno, voy a intentar proyectarlo. Ojalá YouTube no me diga que no puedo subir el video después. Para ponerle más emoción al asunto. Let me try to do it. Okay, here we go. Time is running. Okay, ahí pueden ver quién es. Quién va de líder ahorita, véanse. Okay, hay alguien que no está respondiendo, no sé quién es. Bueno, ya lo vieron. Voy a dejar de compartir. No voy a hacer que después no pueda subir mi video. Okay, next question. Se quedaron varios sin responder. Okay, por el tiempo vamos a avanzar rápido. Vamos, tiene un minuto. You have a minute in order to do it. Hurry up. Try to remember the structure. Time is running. Okay, next question.
Okay, we are so close to finish. Bueno, ya les comparto la imagen. Microphone is mute. Well, I already sent you, ya les envié los resultados de las posiciones. Ahora quizá voy a hacer una captura rápida de cuántas preguntas le salieron. Veamos a ver si podemos hacerlo. No van a salir todas, desde luego. Mm-hmm.
Bueno, por ahí aparece la mayoría. Por ahí pueden ver, lo que está en verde son las buenas. Y las rosaditas son en las que usted falló. Y ahí mismo le aparece el porcentaje. Algunos tenían 3 usuarios, por eso fue difícil el poder que se moviesen. ¿Me dicen si la están viendo, sí o no? Yes. Bueno, por ahí les he dejado como un review de cómo salieron. Ahora la pregunta será, ¿cuáles fueron las más difíciles para ustedes? ¿Cuál de todas? Bueno, sí, esto sí lo creo que lo puedo compartir para que puedan ver. Recuerden que este es un ejercicio. Es un ejercicio, no es un examen, no es nada. Solo es para medir qué es lo que hemos ido aprendiendo. Y del ejercicio, al momento que resolvimos, nos pudimos dar cuenta de qué era lo que falló, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí están. Cindy, por ejemplo, tiene ¿qué? ¿Cuántas? Tiene 7 de 9. Dinora tiene ¿cuántas? Tiene 7 también de 9. Y así sucesivamente. Cuando aparece este símbolo es porque no lograron completar la respuesta. Entonces así aparecen. En el caso de Elizabeth tenía como 3 usuarios, por eso se le pegó. Ese sería como el resumen. Ahora, aquí tengo las preguntas. En la primera decía, estructura la oración. Tengo signo de pregunta. He, doctor, is, a. ¿Cuál era la correcta? Is he a doctor? Ah, ok. Sí, les hizo falta el símbolo, el signo. Entonces no estaba como una pregunta. Yo no la contesté porque entré en duda al principio si iba is de primero. Ah, ok. Pero recordé, pero ya no me dio el tiempo. Ok. La siguiente oración está bien estructurada. Is he a good teacher? No. No. Ok. Why not? Have to be... Is he a good teacher? Ah, si fuese pregunta tendría que estar is he. Sí, yes. Y en este caso no tendría que tener el signo de pregunta si va a ser una oración simple. Ok, perfecto. Una más, vamos a revisar una más por el tiempo. True o false, cuando hacemos preguntas siempre debemos usar el auxiliar verb y después el pronoun. True. It is true or false? True. Sí, porque primero siempre va a ir el auxiliar. Do you? Are you? Ok, veamos la siguiente. Sería la 4. Corrija la siguiente oración. He are a doctor. ¿Cuál era el error? Are. He are. ¿Y tenía uno o varios errores?
Tenía dos. Ah, ok. Bueno, me gusta. Y si lo pudimos ver más allá, creo que tenía más de dos. Pero bueno, ya hicimos un ensayo. Por el tiempo vamos a detenernos ahí. Espero que les haya servido el ejercicio. Don Germán, ¿cómo vimos el ejercicio, don Germán? Me cuenta, por favor. Bastante interesante. Lástima que el tiempo es demasiado corto y ahí es donde uno, por ser rápido, se confunde. Sí. Generalmente es como para testear la mente y que no se duerman, porque si les pongo 2 minutos, se me van a dormir. Entonces yo necesito que cuando ya los veo que va el ánimo ahí cayendo, entonces hay que darle adrenalina pura. Pero tranquilos, es un ejercicio que nos ayuda a hacer respuestas espontáneas, porque al momento que vamos a crear algo, nos preguntan algo, la respuesta debe ser justamente así de rápida. Okay, let me check out again the attendance. Alexander, ¿se encuentra? Present, teacher. Okay, Ana Elizabeth. Present, teacher. Present. Okay. ¿Será usted fue la que no pudo responder o sí? Sí, por el tiempo. Sí, ese fue uno y la otra que uh-huh. te había creado. Es que se me me salía. Sí, creo que era por la señal. Volví a intentar conectarme. Sí, es por la señal. Tú tranquila, uh-huh. próximamente uh-huh. lo voy a poder hacer. Ok, Ana Lizeth. Present, teacher. Ok, ahí está Ana Lizeth. Ana María Martínez. No está. Ani Damali. Present, teacher. Okay, thank you. Brian Ernesto. Brian. Are you there, Brian? No. Cindy Elizabeth. Cindy. Su micrófono. Ah, ok. Le toca estrenar. Le tocó estrenar, Cindy. Ok, así que va a tener que gastar. I'm sorry. Le toca mañana conseguir otro micro. Ok, Cruz Ángel. Bueno, Cruz Ángel estuvo conectado, pero perdió la conexión. Pero sí lo vimos que estuvo. Dinora, muy activa. Ahí está. Present. Okay, thank you, Dinora. Elmer Joao. Present. Ahí está Elmer. Bueno, me llamó la atención algo, que al inicio Elmer iba al top del ejercicio y de repente me lo bajaron de la moto y me lo desplazaron ahí. Bueno, así pasa. Perdón, teacher. Dígame, caballero. Brian estaba conectado, pero yo creo que como que perdió la señal. Sí. Sí, Brian se conectó. Lo tengo registrado. Ok. Gracias. Fátima del Carmen Mendoza Reyes. No se presentó. Germán de Jesús. Nos acaba de hablar. Presente. Irma Guadalupe. Present. Ahí está, doña Irma, sí. Jonathan Ernesto. Present. Ahí está. Juan José. No se presentó Juan José el día de hoy. Juan Pablo. Present, teacher. Está Juan Pablo. Mario Roberto. No está Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Dijo que tenía trabajo. Sí, creo que todavía está trabajando. Sí. Bueno, que devengue ese señor. Mauricio Alfredo. Ok, Raúl Alfredo. No here, Raúl. También está trabajando. Silvia Patricia. Present, teacher. Fátima del Carmen Marroquín. Cristian Denis Marroquín. Anderson. Por ahí lo vi, Anderson. Y Melissa Elizabeth, que no apareció.
Bueno, de acuerdo a la lista, la clase es la número 7. Le corresponde a Cindy y Elizabeth Marroquín Mejía los 10 minutos para el 1-1, el 1-by-1. Así es que aliste sus questions y permanece al final. Thank you very much. I hope to see you tomorrow and try to study at least 5 minutes in order that you get familiar with the topic. Tratemos de leer, aunque sea 5 minutitos, el material para ir familiarizado con los temas que vamos a hacer. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, good night. Bueno, Cindy ya no está. Cindy le correspondía el día de hoy. Espero no tenga dudas ni preguntas. Don Juan Pablo, ¿cómo está? Hi, teacher. I'm fine. Ah, okay. How are you? Nice. Ready to. What can I do for how a better speaking? Okay. What you want to develop is speaking. Okay, para mejorar el speaking, lo primero que tenemos que tener es como buen vocabulario, ¿no? Okay. Y después de eso, comenzar a practicar, repetir, oír. Porque al menos las 4 macro habilidades se conjugan entre sí. Pero lo más importante, por ejemplo, si cuando se pide un voluntario que lea algo, que participe, usted debe estar siempre disponible, porque de los errores se aprende. Sí, cabal. Pues yo estuve estudiando en una fundación inglesa, pero fue hace como 5 años. Entonces, de ahí solo seguí con la universidad y ahí no nos enseñaron inglés, así que se estancó. De practicarlo se me olvidó un montón de cosas. Entonces, sí. Ya que me dio una oportunidad en el trabajo, lo volví a retomar, la verdad. Sí me cuesta por el tiempo, porque trabajo y la universidad toca bien pesado. Sí, es bien duro, pero es de hacer el esfuerzo, porque ya después cuesta más. Sí, cabal, pero en lo personal la clase, con la forma que la de usted, es bien original, porque clase bien participativa y así, la verdad, bueno, ahí depende de cada uno, ¿verdad? Porque si uno participa, el tiempo no se siente, la verdad. Sí, pero fíjese que siempre en un grupo habrán algunos que no quieren lanzarse al agua todavía, pero eso es natural. Pero el llamado está siempre para todos. A todos les doy oportunidad igual. Yo siempre estoy diciendo, voluntario, voluntario, ¿quién quiere? Entonces, si usted lo que quiere es desarrollar el speaking, tiene que participar en clase. Eso es importante. Sí, sin temor a los errores. Sí, cabal. Eso es lo que hay que hacer. Perder el miedo. Así es, porque estamos en un proceso, estamos en aprendizaje. Y por lo tanto, como dije al inicio, para mí el idioma es como un deporte. Si usted quiere ser bueno en algo, practique. Pero solo de ver no se puede. Sí, correcto. Bueno, teacher. Ok, excelente. Ok, take care. Bye. See you. Bye.